Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you doing tonight? Good evening. It's very cool. All right. Good evening, teacher. Hello, good evening, welcome. Teacher, estoy No. revisando lo del activity Ajá. y es todas las fallas que habíamos visto. I can't log in my computer. No había entrado nunca esto de las actividades hasta ahora que me puse a travesearlo. Y son todo ha ido subiendo una actividad. Exactly. He tratado de que vayamos por tema, pero hay algunos temas en donde no hemos puesto para que puedan hacer la tarea, ¿verdad? Porque en esos días han estado ocupados, otros han estado con enfermedad, entonces por consideración les he dejado solo la tarea en algunos momentos, ¿verdad? Y cuando Exactamente. hemos hecho eso, nos bajan notas. No, la discusión es solamente apreciativa, o sea, la discusión solamente se verifica de que usted ha participado, ¿verdad? Que usted sí está responsablemente activándose y practicando en la plataforma. No tiene nota de 1 a 10, ¿verdad? Ni de a 100. Esa es apreciativa. Todos los que han participado aparecen primero. Muchas gracias, yo no sabía. Bueno, Ok. me había metido ni una vez hasta ahorita que hice eso, porque ayer, bueno, ahora salí a la 1:30 de trabajar porque estuve haciendo ciertos trabajos. Okay, o sea, ha tenido su chancecito ahora, digamos. Muy bien, muy bien. Sí, está bueno. Miren, la idea es que en la plataforma está abierta todo el tiempo, ¿verdad? Usted puede entrar, salir y no hay ningún problema. Puede hacer todas las actividades que están ahí, precisamente para eso, para practicar, ¿verdad? Ahí se practica reading, writing, a veces les pongo videos, ¿verdad? Y están los videos de las conferencias también. También en el manual ustedes pueden entrar, sacar, hacer los ejercicios del manual, están las tareas, para hacer las tareas también es práctica, ¿verdad? Y en el manual, en la primera hoja de cada unidad, donde empieza cada unidad, ahí aparecen unos links, ¿verdad? Donde usted puede hacer esos ejercicios de listening, esos ejercicios de gramática también que están en línea, ¿verdad? Entonces es importante que nos metamos a la plataforma. Esa es una herramienta propia para ustedes en su tiempo y a su propio ritmo, ¿verdad? No, muchas gracias y lo siento, yo creo Ok. que yo soy bien curiosa, pero la cuestión es que ahorita con el tiempo, porque ya estamos casi cierre de mes, nos ha Sí. tocado. Y ahorita nosotros, imagínense, ya finalizamos este lunes que viene. Este lunes finalizamos el curso, chicos, ya. Así que ya tiene que estar subida la tarea ya hasta la 20, si es posible, ¿verdad? Porque prácticamente ya cubrimos el material. Solo nos falta un tema que es el día de hoy, ¿verdad? Que es Can for Informal Requests. Y está el examen final, ¿verdad? Entonces el examen final ya lo pueden ir realizando porque como tiene cuatro partes, ya cubrimos las primeras tres partes, ¿verdad? Ya la cuarta parte la hacemos cuando ya hayamos visto la clase de hoy, por ejemplo. Y luego el lunes, nadie tiene permiso de faltar, ¿ok? El lunes todos debemos estar aquí a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque hacemos una encuesta. Esa encuesta es parte de su aprobación del curso, ¿verdad? Son tres requisitos para aprobar el curso. El primero, la asistencia, ¿verdad? Esa es la básica, básica. La siguiente,
la calificación de todas las actividades de la plataforma, que tiene que ser un 80%. Y la tercera, la presentación de la encuesta de satisfacción. Si esas tres cosas no están, queda anulado usted, ya no lo vuelven a convocar. Entonces, no queremos perder esta oportunidad y para eso estoy yo, para apoyarlos, ¿verdad? Y se hace aquí juntos la encuesta, ustedes la van a recibir en su correo y la van a recibir en el WhatsApp. Los que están inscritos como oyentes no la van a recibir porque para los oyentes no es requisito. Pero para los que están en la lista de los 20, digamos, de los primeros 20, ellos sí, todos en general casi aquí, tienen que estar el día lunes presentando su encuesta. Nadie puede faltar, ni los oyentes pueden faltar tampoco, ¿verdad? Así que, por favor, todos, desde ahora, diciéndole a todos que usted tiene un compromiso con la teacher y la teacher no perdona, le van a decir. Oigan, así que sí, tienen que estar acá. Por favor, acuérdense que les he venido diciendo en todo el curso, ¿verdad? Ok, bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. We are going to start the class tonight by the first thing we do every class. What is that? Take the attendance, all right? So everybody please ready. You know the requirements. The requirements are that you have to turn your cameras on and you have to say present when you hear your name. So please, everybody, turn your cameras on. What date is today? What date is today? Today is Friday, November the 25th of 2022. Very good. Pero el día no se dice Friday, se dice Friday. ¿Cómo se dice? Friday. Digamos todos, Friday, Friday. Friday. Friday, todos que se nos quede es Friday. 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 Everybody, please. Friday. 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 What day is today? Today is Friday. What day is today? Today is Friday. What day is today? Today is Friday. Very good. What day is today? Friday. All right, what's the Black Friday. Yes. Yes, so I'm sorry I didn't tell you yesterday happy Thanksgiving. I forgot. I'm so sorry because it's not a celebration from El Salvador. That is why I didn't say happy Thanksgiving, but I should do it. All right. So now please remember Black Friday. Okay, what's the date today? Today is Friday. November the 25th of 2022. What date is today? Today is November 25th of 2022. Vale, recordemos que no son los cardinales, son los ordinales. 25th. 25th. ¿Cómo se dice? 25avo. 25th. 25. 25th. 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 Hay que sonar la F así y una Z. Así. ¿Ok? Soplado. No importa que escupan. ¿Ok? Vamos. 25th. Ajá. Ahora vamos a decir la fecha completa. What's the day today? Today is Friday, November the 25th of 2022. Very good. Thank you very much, class. Now, please say present when you hear your name. Edwin Salvador Hernández Márquez.
I thought he was in. All right, he's not. Okay. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Okay, thank you, Eric. Present. Thank you, Erika. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Okay. Guillermo Antonio Hernández Coto. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Ah, she's on Black Friday, remember, in her company. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Okay. Carla María. Present. Ramírez Rivera. Ok, Carla. Carla Yamilet Rubio García. Present, teacher. Okay, welcome. We missed you yesterday. Catherine Brigitte Meléndez. Present, teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Present, teacher. Vanessa Victoria Reyes Benjívar. Present, teacher. Wendy Abigail Ángel Salas. Zulema Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Okay. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Okay. Romeo Ernesto Solís Rivas. Mr. Romeo. Not yet. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. All right. Okay, people. Tonight we... Irving Peraza no lo mencionó. Irving. Vamos a ver, vamos a ver. Thank you. Vamos a ver, Don Irving. All right. I will write right now the check here. All right. Thank you, Irving. For letting Thank me you, know. Teacher. Okay. Okay, then. Tonight we have this new topic. Okay, and then actually we have to combine, all right? We have to combine the polite requests because tonight we want... Hello, good evening, Wendy. Come in. Welcome. Solamente avisarle que voy de camino a casa todavía. Entonces... All right. Muchas gracias. So you are as a listener, all right. Okay, my dear class, now we are starting the new topic, all right? So here it is. We have, can for informal requests. Today we are in our video conference number 19. Yay! We have only 20 video conferences. So today we are in the class 19. Today is the last but one class. Last but one class. Okay? La penúltima. Okay? La penúltima clase. Okay. The topic is how to use can for informal request. How to use can for informal requests. A ver, ¿quién conoce esta palabra, can? You can do it. Oh, yes, you can do it. Aha, uh-huh. That's a verb, okay? Can is a verb. En su significado natural propio y singular sería poder, ¿ok? Poder, pero de habilidad, ¿ok? Y también tiene otros usos, ¿ok? Por ejemplo, nosotros podemos decir, I can play basketball, ¿ok?
I can play the violin. I can play the drums. Yo tengo la habilidad para hacer eso. ¿Ok? Pero no es ese el significado que vamos a conocer ahorita. ¿Ok? El significado que vamos a conocer ahorita es para poder pedirle a alguien que haga algo. Decimos informal requests, porque tiene un grado menor de formalidad o politeness, ¿verdad? Tiene un grado menor que could. ¿Se acuerdan que dijimos ayer? Would like to, al tope. Could es también bastante alto. Can es para hablarnos entre nosotros, para pedir algo en la calle, ¿verdad? O un nivel más de confianza. Podríamos decirlo así, ¿verdad? Muy bien. Pero de una vez les digo que no se limita a eso, ¿verdad? No se limita a eso. Podemos también pedir información usando can, ¿ok? As an informal request. Como ayer estábamos viendo, ¿verdad? Que pedíamos información usando could. ¿Se recuerdan? Could you please tell me your name? Could you please give me your phone number? Could you please help me? All right. Entonces, ahora vamos a ver el uso de can for informal requests. Now, the objective for tonight is that you will be able to make can statements for informal requests, at least to identify which are informal requests and which ones are formal requests. Today we are going to do the contrast, all right? Now, allow me to stop sharing at this moment. Okay, that was the objective. Remember that every class is very important when we practice the conversations mostly. Es muy importante practicar las conversaciones en su mayor, o sea, como punto principal de práctica, ¿verdad? Así que vamos a practicar las conversaciones que tenemos en el manual. Acordémonos que siempre hacemos un feedback, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar hasta quién, ¿verdad? Vamos a llegar hasta quién. Pero primero queremos recordar un poquito lo que hemos visto de las formal requests. A ver, ¿quién recuerda las formal requests? ¿Quién recuerda las formal requests? El call. Call like to. Era una que hacíamos nosotros, ¿verdad? Ok. Ahí me combinó dos. Me combinó would like to y me combinó con could. Could un solo, ¿verdad? Could like to es uno y está el would like. ¿Cómo se pronuncia? Sería would like to. Ajá, would like to. Ese quería pronunciar, no podía, perdón. Ok, ajá. Vaya, entonces sí, tiene toda la razón, solo que hay que diferenciar las dos. Vamos a ponerlas por acá para que podamos recordar un poquito. Entonces, teníamos estas frases, ¿verdad? Would like to. Teníamos. Dijimos que podemos usar solo would like sin el to cuando hay un objeto, ¿verdad? En vez de un verbo. Dijimos que podemos usar could, ¿ok? Aquí ya llevamos tres estructuras. Would like to, and could. Ahora, esto también se puede usar en manera negativa. Hasta este momento solo la vimos como una manera positiva, ¿verdad? Y como una manera de pregunta, ¿verdad? Pero claro que se pueden hacer preguntas. Pero ahí falta el can, teacher. El can va a ser el día de hoy, exacto. Can es para el día de hoy que vamos a ver un poquito más amplio, ¿verdad? Aunque realmente es
dentro del mismo concepto, ¿verdad? Solo que can es for informal. Informal. Y el otro que nos enseñó, el who can I help you? Estos. No, el how, H-O. Esa es una frase ya establecida. Esa es una, se llama expression. How expression. I help you. How can I help you? Esta es una frase ya establecida. Ok. Permítame así. Oops. ¿Qué pasó? Tampoco. Ay, Dios. A ver, que hoy estoy con otro teclado. No, ok, vamos a ver. No, debiera darlo. No. My goodness. Vamos a ver acá. Tampoco. Ahí está. Ok. A ver, how can I help you? Es una frase establecida, es como que usted diga, ¿en qué le puedo servir? ¿Ok? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Sí? Está ofreciendo su ayuda. Entonces, ¿en qué le puedo servir? ¿Cómo le puedo ayudar? Esta es una frase, ¿verdad? Una expresión. Y sí, definitivamente lleva quién, ¿verdad? Lleva quién. Pero acá no es un request. Miren, aquí no es un request. ¿Qué será? Question, teacher. Es una question. Ajá, exactly. It's a question. Pero ¿qué estamos haciendo ahí? We are offering. Politely. Ofreciendo. Yes. Estamos ofreciendo. Sí, ofreciendo sería la palabra, ¿verdad? Ofreciendo de una manera muy polite, muy educada. How can I help you? ¿Ok? Y la persona pues se va a sentir en confianza de expresarnos cuál es la necesidad que tiene o el problema que desea resolver, ¿verdad? Entonces, sí, how can I help you? Ya no es un request. Este es un offering. ¿Ok? Offering. Otro offering. Veamos otro ejemplo de offering. A ver, para que nos quede así más completo. Sería, por ejemplo, can I help you with the documents? Okay. Can I help you with the documents? Okay. Podemos decir. Ajá. Exactly. Ahí me estoy ofreciendo ayudar, ¿verdad? Can I bring the snacks? Okay. Can I bring the snacks? Estoy ofreciendo los snacks o los churritos, ¿verdad? Entonces, can I bring the snacks for the meeting? Ok. Estoy ofreciendo, ¿sí? Ese es offering. Offering. Muy diferente a que tengamos can you, ¿ok? Can you, porque yo le estoy pidiendo entonces da la vuelta, ¿verdad? Ya no sería de mí para usted, sino que de usted para mí, ¿verdad? Y ya sería un request. Bien. Tiene que llevar can para ofrecer siempre. No. Porque también puedo ofrecer así. Could I stop the car? Okay. Could I stop the car? ¿Detengo el carro? Sí. Could I stop the car? Porque usted necesita comprar algo ahí, ¿verdad? Y va de pasajero. Entonces, I'm driving. So I say, could I stop the car? Right? Entonces, yo estoy ofreciendo que voy a parar el carro, por ejemplo. O puedo decir, a ver, uno que... Could... Estos, ¿quién? Los podemos hacer más formales. O sea, los podemos pasar a formalidad. Miren, could I help you? Okay. Could I help you? Could I help you? ¿Sí? O sea que no solamente con quién voy a ofrecer, también con could. Me puedo ofrecer yo, ¿verdad? Ajá. A ver, ahora con would,
Con would también puedo ofrecer, ¿ok? Con would también puedo ofrecer y de una manera muy polite. Would you like to, would you like to have a cup of coffee? Yes, I like, teacher. Okay, good. Ya lo vamos a ir a preparar. Okay, would you like to have a cup of coffee? ¿Eh? Pero se lo estoy ofreciendo, no le estoy pidiendo, ¿verdad? Si yo le dijera, I would like to have a cup of coffee, entonces se lo estoy pidiendo. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia? Es una vueltecita, ¿verdad? Nada más. Prácticamente, en can y en could, cuando yo digo I, estoy ofreciéndome. Ahora, en would, si yo digo I, estoy pidiendo, es al revés, ¿verdad? Porque si es con would you, le estoy ofreciendo a usted, ¿ok? Bien. Bye. Vamos a ver entonces, nos vamos a quedar aquí con esta introducción y vamos a ir a leer otros ejemplos, ¿ok? Ok. Vamos a ver entonces. Y por acá tenemos algunos verbos. Recordemos que los verbos que utilizamos, por ejemplo, cuando algo se arruina, ¿vale? O para los objetos tecnológicos. Vamos a aprender estos como un vocabulario, ¿ok? Tenemos repair, repair. A ver todos, repair, repair. Reparar, check, revisar, ¿verdad? Ir a echarle un vistazo, check. Revisar. Mm-hmm. Yes. A ver, tenemos fix. Es hacer que funcione, fix. ¿Ok? No, fix, no. Es hacer que funcione, poner de regreso en orden las piezas o qué sé yo, traer una pieza y colocársela. That's fix, ¿ok? Se parece mucho a repair, ¿verdad? Fix, porque usted lo que está haciendo es poniendo a funcionar algo, ¿verdad? Que no está funcionando. Vamos a ver, replace es que yo quiero que usted me cambie el producto, o sea, que me cambie la computadora por otra, ¿verdad? Que me cambie el teléfono que no sirve por uno que sí sirve. That's replace. Okay. Yes. Mm-hmm. Replace. A new one. Yes, un cambio. Mm-hmm. Renew. Esta es new, vea. Renew es nueva. Es renovar. Ajá. Renovar. Uh-huh. Renovar. Ok. Vamos a ver el otro. Reinstall. Reprogram. Reset. ¿Qué significa? Resetear. Exacto, resetear. Es reiniciar. Okay. Es reiniciar. Ya sabía yo que iban a decir resetear. Y está bien porque ahora así decimos, ¿verdad? Pero es reiniciar. Ahora, también reset es... la solución básica, ¿verdad? Para todos los problemas. Siempre le dicen a uno, bueno, ya probó así. Did you try this? Did you try that? Do this, do that. And then, nothing works. So, reset the computer, right? Reset the CPU, reset the server, reset the modem, reset the cell phone, reset the laptop, reset the camera, etc. ¿Verdad? Todo es reset para volver. Yeah. Uh-huh. Update.
Update es poner la versión más nueva. ¿Qué significa eso? Actualizar. Actualizar. Update. Update. Vamos a ver. Configure. 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 Uh-huh. Yo siempre les digo aquí, cuando se sientan en mi silla, les digo, ya me la desconfiguraste, les digo yo. Cuando se sientan en la silla, vea, lo dejan así, ya por otro lado le se va uno, ¿verdad? Bueno, configure. ¿Qué es configure? ¿Qué es configure? Configurar. Configurar, ajá, pero ¿qué es configurar? Se parece mucho a to program, to set, ¿verdad? Se parece mucho a eso, ¿verdad? A poner en orden o a buscar todos los controles que estén funcionando de esa aplicación, ¿verdad? Configurar. Como actualizar algún sistema. Ajá, o configurar puede decir hacer que corra la aplicación, ¿verdad? La configuración, dice uno, o sea, los settings, todos los controles, ¿verdad? Todos los controles que tenemos, que el sonido, que el audio, perdón, que el video, que imágenes, ¿verdad? Todas esas cuestiones se configuran, entonces, o eso es los controles para que todo funcione bien. Bien, reboot, reboot. Uh-huh. Reboot. ¿Qué sirve esto? Reboot. Uh-huh. Reboot es casi lo mismo que reset y prácticamente son sinónimos, ¿ok? Reboot es reboot. Reset. Es rebootear el equipo. Ajá, yeah. Uh-huh. Sí. You reboot, reboot. Ok. Bien, aquí vamos a seguir dejando este complaint form porque queremos aplicar. Miren, queremos llegar a esto, ¿ve? We want to describe the nature of the complaint, ¿ok? Mm-hmm. We want to describe the problem. A ver, acordémonos cómo fue que dijo Tom Hanks. En Apolo 13, ¿cómo fue que decía? Houston, Houston. Houston, Houston. Ajá. Yeah. ¿Cómo decía? A ver, todos, todos. Houston, we have a problem. Houston, Houston. Houston, Houston, we have a problem. We have a problem. Houston, Houston. Ah, ¿verdad? Ah, sí. No, ese ya sonó a Darth Vader. Ajá. Bien, entonces, cuando nosotros vamos a expresar algún problema que tenemos con algún equipo, vamos a decir, I have a problem. Decíamos tres cosas, a ver si las recuerdan. ¿Cuáles son las que decimos? I have a problem. Mm-hmm. I have a problem with the printer, ¿verdad? Decíamos, the printer. Vamos a ver. Decíamos, I have trouble, ¿se recuerdan? With the system, okay? I have an issue with, díganme otro appliance, díganme otro equipo en la oficina, a ver qué equipos hay en la oficina que podamos tener un problema. Internet. Computers. Okay, with my computer. Uh-huh. Very good. A ver, pues vamos a decir otro aquí. I have a problem. Internet. With teacher, I have the problem with the, ¿cómo se llama? Laser. Ah, okay. I have a problem with the laser printer. Uh-huh. ¿Así? With the laser printer?
Yes, teacher. All right. Is industrial. Is no, sería. Right. It's laser. Así sería. Is industrial. Okay. Industrial. Laser printer. All right. Good. Mm-hmm. There you are. Entonces, yo siempre acordémonos de que un sujeto, el verbo have, aquí sí es de tener, de posesión, ¿verdad? Aquí no estamos con un significado figurado. Aquí sí, yo tengo un problema, o yo tengo una situación, o estoy teniendo problemas con, ¿verdad? I am having trouble. I am having trouble. I am having problems. All right. Podemos usar cualquiera de los dos, pero aprendamos que lleva subject, verb, and complement. A ver, digamos estas. I have a problem with the printer. I have a problem with the printer. I have trouble with that system. Yes, I have trouble with the system. Mm-hmm. I have an issue with my computer. Very good. Next one. I have a problem with the internet connection. Very good. Next one. I have a problem with the industrial laser printer. All right. Ahora ya sabemos que tenemos un problema, identificamos con el equipo que lo tenemos. Pero, what is the problem? What is the problem? Porque estos verbos que vimos acá es para solucionar problemas comunes. Entonces nos hace falta saber primero el problema para ver cuál de estas acciones voy a tomar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué problemas puede dar un impresor? What problems can we have with the printer? No connect you. Ajá. Vale, entonces ponemos un punto y le vamos a poner it, con mayúscula porque ahí empieza después del punto. It doesn't, no conecta el qué, Santos. Ajá. No conecta el toma corriente. Lo de la impresora, por decirlo así, el cable. Ok. It doesn't connect to the electricity. ¿Así? Yes. Okay. Dicho, pero en ese caso también, normalmente el problema que dan los printers, son que no hay ¿cómo se llama? Cuando uno le da, se desconfigura la parte esa donde usted le manda el mensaje que quiere imprimir, dice que necesita resetear o necesita refresh. Ok, entonces tenemos que identificar qué es lo que me está dando de problema la impresora, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Me van a decir, what is the problem? It doesn't print, okay? It doesn't print. Ese sería el problema, ¿verdad? It doesn't print. Y me van a hacer las preguntas. Me van a hacer las preguntas como, por ejemplo, como en el anterior, ¿se acuerdan? ¿Ya se fijó si está conectado? ¿Ya se fijó si está instalado? Ya se fijó. Entonces empiezan a hacerme las preguntas para ir descartando cuál es el problema, para llegar a la solución, ¿verdad? Entonces le decimos, it doesn't print. Pero también podemos decir, así como decía Santos y como dice también Silvia, ¿vale? Dice, it doesn't turn on, ¿ok? It doesn't turn on, ¿ok? También, a ver, vayan copiándolos, porque si no se me va a llenar la pantalla, por eso yo borro. It doesn't start, ¿ok? It doesn't start printing, ¿ok? It doesn't start printing, ¿ya? Yeah. Así como decían ellos dos, ¿verdad? Entonces había que ver si en los controles, se me movió todito, y ahí está mi espejo.
Okay, entonces sería, it doesn't start printing, it doesn't turn on, okay. También puede ser que it has paper stuck, okay. It has paper stuck. Falta de tinta, teacher. Ahí dije, ahí, ajá. Ah, eso se dice, así, mire. It's, ¿dónde está él? Aquí. It's out of ink, okay? It's out of ink. Teacher, it's out of ink. Dígame, it has paper, a task, también. A task. Let me check. Oh, paper, yeah. Stuck es la palabra. Stuck. S-T-U-C-K. Oh, lo stuck. Okay. Sí, es que lo confunde eso con otra palabra como attack, ¿verdad? Va, vamos a ver. A ver, vamos a poner acá para ver qué otros sinónimos tenemos para esto. ¿Ok? Impresor. Impresor desconfigurado, me decía un día de estos, el printer de la empresa. Ok. ¿Lo decía en español o en inglés? ¿Cómo le decía en inglés? En inglés creo que estaba este, the problem, espérame, the problem, no me recuerdo, the problem configure, the no sé qué system, the no sé qué decía, no me recuerdo, teacher. Pero sí en español me dijeron, en español sí me dijeron de que tenía problemas con la configuración, o sea, se había desconfigurado la impresora, porque como son tres las que están, dependen de. Ok, entonces, así, más o menos iría, it's, no, you need to configure, ok. Podríamos decir it's unconfigured, okay? It's unconfigured, okay? Like this, it's unconfigured, yeah. Pero también como decíamos ayer, I need to set it up, okay? I need to set it up, okay? Entonces, aquí en unconfigure puede decir que le diga, you need to configure, go to settings, ¿ok? Go to settings or, vamos a poner con una pleca para que recordemos este otro vocabulario, or go to adjust, ¿ok? Go to adjust. There you are. Entonces, para configurar y ir a todos los controles necesitamos ir a ajustes o necesitamos ir a configuración, ¿verdad? Que esas son las dos palabras donde están todos los controles. Entonces, if it is unconfigured and we want to configure the printer or we want to set a printer up, then we have to go to the settings. We have to go to adjust, ¿verdad? All right. Vamos a ver entonces, ¿qué otros problemas podrían haber con el sistema? With the system. Por ejemplo, yo les voy a dar uno. It's frozen. Down. Okay. It's down. It's frozen. No connect. A ver, doesn't connect. Como. Yeah, entra, it's down. Yeah. It's down and it's frozen. Vale, yeah. Pero también puede ser, I can't log in, okay? It's virus, teacher. Virus. Very it's good. It has a virus. Okay,
it has a virus, etc. Y así con la computadora, hay otros que ya conocemos, ¿verdad? With the internet connection, that it is really slow, or I don't have access to internet, or I need an authorization to visit a site. I need to get some information, please. Give me the permissions. The Bluetooth? Oh, yes. Uh-huh. The blue screen of death. Yes, the blue screen of death. Ok, bien. Ya aprendimos un poquito, pero vamos a irnos ahí a nuestro manual. Ok. A ver, voy a borrar esto. ¿Ya lo tomaron? Vayan tomando nota. Todo esto es vocabulario, ¿ok? Bien, ahora nos vamos a ir. Voy a mostrarles este primero y luego nos vamos a ir allá. Okay. Can you describe the problem? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Identify and describe. So, identifying and describing the problem. Remember, the computer doesn't turn on. I have no access to internet. Esto se puede decir de otra manera. Okay. I don't have. Así lo hemos aprendido hasta este momento. Vamos a ver, lo voy a poner acá. Así, miren. Se puede decir de las dos maneras. I have no access to internet. Es como más común, digamos, un lenguaje menos formal. Ahora, un lenguaje formal y educado es I don't have access to internet. All right? I don't have access to internet. Okay? Bien. My password expired. My password expired. A veces hay compañías que cada mes cambian el password, ¿verdad? Cada mes por todos los recortes o porque van cambiando de área al personal, entonces tienen otros permisos. Y entonces para evitar cualquier situación, my password expired. So I need a new password, right? I need you to provide me with a new password. Vamos a ver la siguiente. Printer doesn't print. Printer doesn't print. Vamos a ver qué preguntas nos podría hacer el de soporte técnico. Vamos a ver. What questions? When doesn't it turn off? I'm sorry, turn on. When doesn't it turn on? ¿Cuándo es que no enciende? ¿Ok? ¿Usted lo conecta a la electricidad y no le enciende? ¿Ya? O... usted quiere, no se activa con la batería, ¿verdad? Y no enciende. ¿Cuándo es que no enciende? ¿Verdad? Vamos a ver. What model is it? What model is it? ¿Verdad? Vamos a ver. Esta es bien bonita y apréndansela tal como está así. Does it pop up an error message? Does it pop up an error message? Pop up es... cuando nosotros decimos, es que me salió, dice uno, ¿verdad? Me salió un mensaje ahí de error, ¿verdad? That's a pop-up. Pop-up es como el popcorn, ¿verdad? Pop-up, que aparece así, ¿verdad? De repente. Entonces, pop-up es un verbo, ¿ya? Entonces, eso lo que significa es que le apareció de repente, ¿verdad? Así, le muestra. Does it pop up an error message? Does it pop o desplegar también es otra buen concepto. Vamos a ver la siguiente. Is it properly plugged in? Is it properly plugged in? Okay. Why properly? Ah, porque probablemente usted lo conectó en un toma donde no hay corriente o es un toma para otra cosa, ¿verdad? Entonces puede ser. Puede ser que no está bien conectado también, que no esté bien insertado, ¿verdad? You didn't insert the connector, right? And the switch, all right? So we could say, is it properly plugged in? Yeah. ¿Cómo respondemos a esto? ¿Cómo respondemos a esto? Con una oración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les vamos a decir? I connect... the, pongámosle computer to the power. Power es electricidad, okay? To the power. I connect the computer to the power.
but it doesn't turn on. All right. Allow me just 1 second, please. I apologize. It was an interruption here. All right. Okay, people. So this is the way to identify, describe problems, and also ask and answer questions. All right. What model is it then? We give the model. For example, we could say as yesterday, it was an old to page 30 or max 30, right? Does it pop up an error message? Oh, yes, it says error 005, right? They know the numbers, right? Is it properly plugged in? Yes, I did it, okay? I plugged this correctly, okay? And it doesn't turn on, and it doesn't turn on. Este solamente, mire, este solo, una respuesta corta, ¿sí? Sí, yes. It is, okay? Porque así me preguntaron, ¿verdad? Aquí, así. Does it pop up an error message? A ver, sería. Yes, it does, all right? Yes, it does. La respuesta, ¿verdad? Yes, it does. Y me van a preguntar qué dice ese mensaje, ¿verdad? Entonces ahí le digo yo que me dice que tengo el error número tal, ¿verdad? O lo que diga, yo se lo leo, lo que está ahí, ¿verdad? Vaya, what model is it? We give the model, okay? We give the model. All right. Vamos entonces a ver allá en el manual. Okay. Nos vamos a ir al manual. Let's go, please, to page, I think it was 41, if I'm not wrong, okay? And in this page 41, we have to do what we did already, okay? Ahí vamos a poner, en este momento nos vamos a ir al breakout room. Y ahí vamos a poner en esa tablita lo que hemos estado haciendo, okay? Uh-oh. Sharing, and let's do it in a different way. Okay. En esta tablita vamos a poner el aparato con el que tenemos el problema y el posible problema o los posibles problemas que se pueden dar con el aparato, ¿verdad? Entonces decíamos, we said, for example, with the computer, voy a escribir acá, computer. With the printer, I will write printer. With the cell phone, voy a escribir cell phone. And I'm going to say the problems, right? It doesn't turn on, it shut down unexpectedly, it doesn't, I mean, the USB ports aren't working properly. Number two was the printer, right? So, printer doesn't print, it doesn't turn on, etc. Okay? ¿Se entiende lo que vamos a ir a hacer? Yes, teacher. All right, entonces nos vamos a ir a hacer ese cuadrito, please, everybody. Y después que terminen ese cuadrito, ustedes miren la parte de abajo. Hay un dibujito ahí donde dice, I have trouble with my Wi-Fi connection. Y viene la otra persona y dice, I see, let's check the router first.
¿ok? Va buscando la solución y descartando los problemas, ¿verdad? Ok, voy a tratar de pasarles esto por el WhatsApp, aunque ustedes tienen acceso a el manual en la plataforma, ¿verdad? Pero para que vayamos directo, ¿ok? Por favor, todos a practicar. There we go. Okay, por ahí va en el WhatsApp. Y ahorita voy a ir a darles el acceso para los breakout rooms. All right, there we go. Estamos todos, ¿verdad? Okay. There you go. Please join your rooms.
Hola. Hi, Rubén. Hey, Jorge. Hey, ¿ya iniciaste? No, todavía no. No, sí, aquí estoy haciendo algo yo. Ah, ok. Dijo que hay que poner los posibles problemas. Sí. Bueno, estoy poniendo una televisión. Yo igual, eso estoy poniendo ahorita. Yo, bueno, ahorita he puesto the TV does not turn off. O sea, no se apaga la cosa. Yo, the battery is run out. Ah, ok. El control. ¿Aló, doctor? Por hombre. ¿Cómo verificar que la batería esté cargada? Que la batería esté cargada. Check the battery. No, aquí está. Hello, Suleyma. Hello, teacher. Eso se me salió y no escuché la... La explicación, me está fallando mucho el link. Oh, all right. And the WhatsApp, I sent, yes, in the WhatsApp, I sent a table. Envié una tablita ahí en el WhatsApp, en donde usted va a poner el equipo con el que tiene problema y los posibles problemas que se pueden dar. Por ejemplo, a printer y los problemas que se dan con un impresor, ¿verdad? A computer y los tres posibles problemas que se dan con la computadora, ¿verdad? Ok. Perfect. Okay. All right. Hello, okay, okay. There you have it in the WhatsApp group, all right? Sí, tuve problemas con el Inter. Oh, okay, but here you are with Suleyma. So start working, don't worry. Okay. Thank you. Hola, Suleyma. Hola. Hola, hola. Dígame con qué empezamos. Nos ponemos ahí de ítem. Los tres posibles problemas que tiene usted con su en el trabajo. Con sistema, ¿verdad? Ah, puede ser con sistema, la computadora, ¿verdad? La impresora. Ajá, el sistema. Ahí tenemos los tres ya. ¿Cuál sería el primero? El sistema, está bien. ¿Pero qué problema le da en su computadora? Por lo menos en mi computadora, yo el problema que tengo es que el sistema se pone muy lento. Programa lento, podemos ponerle. The system is slow. The system is slow. También hay otro problema que tenemos con el sistema es que de repente nos saca. ¿De repente qué? No saca del programa, del sistema. Puede ser internet. Poca. Había uno para. Lento internet, puede ser. No, porque a veces.
Please join your rooms. Entonces, quiero ver, podría ser como que el cable está dañado. Sí, podría ser, ajá. The cable is damaged. O una interrupción también de algún cable que esté cortado. Entonces sería cable damage. Damage, dijo la teacher. Damas, para que damas dañado. Yes, ahí, I sent it through the WhatsApp, through the chat. Damas. El chat lo puso, sí. Yes, there it is. Thank you, teacher. Damas. Otro, falta uno. Daña. Al revés, yo le estoy al revés. Damas. Or the cable is the mesh. ¿Cómo se pronuncia el teacher? The mesh. Damaged. The mesh. No, no, damaged. Damaged. Al final, ese GED que tienen ahí es como que le hicieran al final. Damaged. Yeah? Damaged. Yes, damaged. Thank you, teacher. All right. Nos falta una. Veamos. Quiero ver. Cambia todo, cabal. Entonces así ya solamente ya casi nos vamos directamente. Vaya, ¿qué otra? Otra sería. Quiero ver, sería. Reinstall, cámara sick. ¿Cómo se llama? Renew es renovar, ¿verdad? Reinstalar nuevo. Reinstalar sería. Utsay, ¿qué dijo que era? Reinstalar cámara 6. Reinstalar cámara 6. Reinstalar, ¿verdad? Sí, cámara 6. Reinstalar. Reinstalar cámara 6. Reprogramar también está, mire. O configurar. Porque hay veces. Configurar. Sí. Vale, sería. Configure. Cámara. O podemos poner. Configurar port. Sistema de cámaras. System. Configure camera system. De re. Reort. Vaya. Camera configure system camera. Configure. Renew. Dice configure camera system. Configurar sistema de cámaras. Ah, pues sí, ahí sería. Digo yo. Y ahí están ya acabadas las. Las tres. Veamos si nos hemos equivocado en algo.
I don't take my password. I doesn't turn on. My computer needs update software. Uh-huh. Así. Y de ahí está el printer. I doesn't start printer. Is out uh-huh. of ink. Replace toner. Printer. Uh-huh. Ay, sí, esa me gusta cómo quedó. Replace. Toner of uh-huh, the printer. Of the printer. Ajá, me gusta cómo se oye. Camera 2 out. All right, here we are, class. We want to fill this out, okay? And let's look at this. Tenía que tomar la lista. La voy a tomar a la última, solo la última vez, okay? Así que ahorita sigamos acá. Vamos a ver, group number one. ¿Qué aparato pusieron? What device? Did you write in number one? What's your device number one? Vamos a ver. Guillermo, Vanessa, Zuleima. What is your device number one? Mm-hmm. The system, all right. The system is low. Mm-hmm. The system mm-hmm. The system get out. Again? Get huh? Out. I'm sorry. Next, la printer también, teacher. Uh-huh. Me deja quitarlo. Okay. I'm sorry. The system. No le alcanzo a escuchar, Zuleima. The system. ¿Y ahorita? Ahorita sí. The system. The system. Get wrapped out. Get. I S U S. Get us out. Así. Mm-hmm. Nos saca. Sí. Okay. The system get us out. Mm-hmm. Okay. The system have antivirus. Que tiene antivirus el sistema, los virus. ¿Que no tiene o que tiene? Que tiene, I'm sorry. Has antivirus. Ajá, has antivirus. ¿Por qué sería eso un problema? Guillermo, que la... ahí apoyo yo, teacher. A ver, cuénteme, Guillermo, cuénteme. Vaya, en mi caso, tengo muchos problemas con el antivirus. Me salen páginas, problemas. Ah, y no, right. me deja seguir en programa. Me sale cada rato la pantalla. Ah, all right. The system has antivirus activated. Le vamos a poner. Como que no te he activado el antivirus online.
Entonces no le comprendo. Vamos a ver. Doesn't have antivirus. Creo que no tengo, bueno, no tengo el antivirus en línea. Tengo que llamar al programador para que me lo actualice. Ah, all right. So, le vamos a poner, the system doesn't have antivirus updated. Okay, very good. Mm-hmm. Okay. The system doesn't have antivirus updated. All right, nice. Okay, thank you, Guillermo, and thank you, Zuleima. Vamos a ver, el equipo number two, vamos a ver, group number two was Jorge and Marco. What device was your number two? A ver, denme un device por ahí. Marco and Jorge? TV, television. Television, okay. Mm-hmm. What is a problem or what are the problems with televisions? Does not store on the screen. It doesn't. I'm sorry. Store on the screen. A ver, ¿cuál es el verbo que usó? It doesn't. Bueno, ahí lo que le quería poner es que no encendía la pantalla. Okay, it doesn't turn on. ¿Así? Okay, sí. Okay. It doesn't turn on. Turn on the screen. Okay. All right. Sorry. Next. Controller doesn't work. Control. Ese se llama remote. Oh, okay. Uh-huh. Remote. Remote. Vamos a cambiar aquí. Doesn't work. All right. Very good. The batteries run out. Ran out. All right. Very good. Mm-hmm. Oh, este era el mismo número dos. Remote control doesn't work because the batteries ran out. No. Different. No. All right. It's almost the same, right? It's almost the same. All right. Thank you very much, Marco. Thank you very much, Jorge. Okay. And the last group will be Jonathan, Katherine, and Santos. What was your device? Well, you had to do three. All right, so cell phones. Mm-hmm. What are the possible problems with cell phones? The cell phone not connected. Okay, the cell phone is not connected. Okay, it's not connected. ¿A qué no está conectado? Uh-huh. Como a la red. Ah, va, entonces pongámosle eso. A ver. It's not connected to the net. All right. There you are. To the net. There you are. Uh-huh. What other problem? Cell phone unconfigured. It is unconfigured. Okay. It is unconfigured. Está desconfigurado. Okay. Vamos it's a ver. Unconfigured. Yes. Broken screen. Okay. Locked screen. ¿Así? Broken, de quebrado. Oh, broken. All right. Broken screen. Yes, broken screen. There you are. Good. Mm-hmm.
Good. Thank you very much. Thank you very much for your participation, guys. All right. Now let's go to the next page. In the next page, I want you just to notice something, all right? I want you to notice something. Look. This. Miren. Recordemos ya lo último, digamos, de esta conversacioncita para que veamos dos cosas. Lo que decíamos ayer, miren, cuando lleva to, después va un verbo, miren, gramaticalmente hablando, ¿verdad? Y cuando no lleva to, lleva un objeto directo, ¿ok? El objeto directo en este caso también puede ser una persona, ¿verdad? Aquí ya sería como el subjuntivo de nosotros. Yo quiero que tú, yo quiero que usted, yo quiero que ella, ¿ok? I would like you to come. I would like her to do something. I would like him to take the bills, right? Or pay the bills, whatever you want to say. All right, let's listen and then we are going to role play the conversation. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, vemos estas dos frases. Miren, would like to y would like sin el to. Miren, muy diferente el significado. Aquí es yo quiero reportar, ¿verdad? Y aquí es yo quiero que usted. Yo aquí en español le traduciríamos como quiero que usted. Ok, vamos a ver de regreso. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay? Vamos a ver. Yvette, please, with Catherine, role play the conversation. Okay. Okay. Con sus nombres, okay. Entonces tratemos con sus nombres, va, intentemos. Okay. Okay. Yvette Aquino, IT Department. Hello, Yvette. This is Catherine Melendez from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Melendez? It doesn't seem to be working. And is it, it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come to check it. I see. I'll be there right away. Thank you very much. Vaya, vamos a hacer algunas observaciones. Recordemos que era Miss Meléndez. Miss, ¿ok? Miss Meléndez, no Mister, ¿verdad? Miss Meléndez. Vamos a ver, porque es una señorita o una señora, ¿verdad? ¿Ok? Mister es para hombre. Vamos a ver, vamos a decir esto. I would like to report. ¿Dónde va el strong voice? Va al final, the stress.
Entonces, vamos a decir, I would like to report a problem. ¿Vamos todos? I would like to report a problem. Yes. I would like to report a problem with my printer. Yes. I would like to report a problem. Vamos todos. I would like to report a problem with my printer. Very good. Again, I would like to report a problem. I would like to report a problem with my printer. Very good. I would like to report a problem with my printer. Very good. Aquí veamos y tengamos siempre el cuidado. Hay dos preguntas. Una es, what is it? Que es la misma pregunta esta, ¿verdad? Significan igual. Pero acá no estamos diciendo, what is it? Aquí ni vamos a ponerlas juntas, ¿verdad? O es una pregunta o es la otra pregunta. Es, what is? Vamos, what is? A ver todos. What is the problem? What is? Mm-hmm. What is the problem? What is the problem? Vamos todos. What is the problem? Okay. Bye. Vamos a la otra en donde era acá. Error button. Ahora vamos a practicar esta. Miren, aquí no tenemos to. Miren, aquí es. I would like you to come. Miren dónde va el to. I would like you to come. Yes. I would like you to come soon to check it. Uh-huh. Esto significa yo quisiera que usted venga lo más pronto, ¿verdad? Véngase pronto a revisarla, ¿verdad? I would like you to come. A ver. I would like you to come soon. A ver, otra vez. I would like you to come. Very good. All right. Vamos a ver. Este es right away. Right away. Vemos que cuando nos hacen alguna, algún request, ¿verdad? Tenemos que reaccionar, ¿ok? Tenemos que reaccionar. Reaccionar no es dar una respuesta. La respuesta es la reacción. En este caso, decimos, por ejemplo, acá, I'll be there right away. Voy a llegar lo más rápido posible, ¿verdad? O en este mismo instante, ¿verdad? Entonces sería, I'll be there right away. I'll be there right away. ¿Ya? Ahorita voy para allá, ¿sí? Entonces, es una reacción. Si fuera una respuesta, le dijéramos, yes, I would. Pero no vamos a responder así a una pregunta con would you like o con would no vamos a decir would de regreso, sino que vamos a decir right away. Con could, lo mismo. Con can, lo mismo. ¿Ok? Bien, vamos a ir a la siguiente página. Alguien me dijo, me iba a hacer una pregunta. Yo, teacher, solo recordar que no pasó asistencia. No, eso les decía yo que faltaba, pero quería continuar. Acordémonos que es la última clase y quería finalizar, ¿verdad? Porque ya después es un review nada más, ¿ok? Bien. Por eso, vamos a ver acá, dice, complete the sentences below. Use the conversation to help yourself. Vamos a ver, ¿cómo completaríamos acá? ¿Qué le falta? What is missing? I would like.
Ajá, ¿qué le falta? A ver. Wood, yes, wood. A ver, todos tenemos que ir aprendiendo esa pronunciación, acuérdense. Wood. Uh-huh. I would like to report this issue. Vamos a ver number two. I would like to fix. Like to. I will. Aquí no es will, aquí es would. I would like to fix this. No, it's solo like would to like, fix it. I would like to fix this. Vale, si ponemos I would like to, a ver, si yo pongo así, mira, I would like to, ¿cómo dice aquí? I would like to fix this. Yo quiero arreglar esto. Pero no estoy pidiendo eso, ¿verdad? Porque, ¿quién queremos que lo haga? No, ¿quién queremos que nos arregle la situación? I would. ¿En dónde iría ese you? Después del tú. No. No, sería good light. Porque dijo usted ahorita que tú. Report sería like you. Exacto. Yo quiero que usted. Es cierto. Bye. I would like you to fix this. Okay. I would like you to fix this. Entonces, el objeto en donde va? Acá. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver entonces. Seguimos acá. Es en el que dijo que el, en el sujeto va después al tú, ¿verdad? No antes. Que el otro había dicho usted que el tú lo llevaba y después llevaba el verbo, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Vale, voy a dar esto y nos vamos a la siguiente página. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver en que cuando usamos would like, we are saying what we really want, especially when we make offers or when we make requests, all right? When we make requests. So, let's continue here. Y leamos los ejemplos. A ver, todos leyendo los ejemplos. She would like to send the report today. Next. He'd like to meet the new employer tonight. Ajá, aquí no tenemos you. Miren, aquí solo es he'd like to meet. Él quiere conocer, ¿verdad? O reunirse. He'd like... No. Aquí, ¿cómo se pronuncia esto? Vamos a ver. Hit light. Hit light. The new employee tonight. Very good. The plural. They would like to speak to supervisor. Next one. Would like to this container tomorrow. ¿Cómo se pronuncia esto? Would like to ship this container tomorrow. All right. Very good. Very good. Vamos a ver entonces. Este lo vamos a subir a la plataforma, miren, para que les quede de práctica. Y vamos a ir acá. Do you ever complain about the broken items? Do you ever complain about broken items at your workplace? Do you ever fill complaint forms? Ahora vemos lo del formulario que les mostraba allá. Veamos qué es lo que dice Miss María Ochoa. It says, Mike answers, right?
Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal. Work terminal is a computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Vamos a ver. Again, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Bye. Aquí se está usando un tiempo verbal que no hemos visto aún, que es el tiempo pasado. Para el tiempo pasado utilizamos este auxiliar. El auxiliar para decir la forma negativa del do, ¿verdad? El do es en el presente, does en el presente. En el pasado es didn't, ¿ok? Don't and doesn't en el presente y didn't en el pasado. Sé que le pasa esto que cada rato se me está dando la vuelta. Entonces, podemos decir, ¿verdad? Que acá vamos a ver un nuevo tiempo verbal. No lo vamos a estudiar, solo lo vamos a usar, ¿ok? Vamos a ver, please, Santos and Vanessa, please role play the conversation. Vamos a usar los nombres de ahí, ¿verdad? No, así como está, así como está. Empiezo. Yes, please, Santos. But thank you for calling the department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. I was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint for we can send a new computer in new thing. Mm-hmm. Thank you. You are welcome. Very good, very good. Bye. Aquí es it was. Was es el pasado del verbo ser o estar o del verbo be. ¿Se acuerdan que en presente decimos it is very slow? Y no sería yesterday, sino que today para hacer el presente, ¿verdad? Sí. En el tiempo pasado, it was very slow yesterday, ¿ok? Bien, vamos a ver por acá. Abajo tenemos. What expression does Mike use to show a solution in progress? ¿Qué expresión usa Mike para mostrar que está solucionando o que le va a resolver el problema? A ver, busquemos. Como dijo teacher, repeat, please. Ajá. La pregunta que está aquí abajo dice, what expression does Mike use to show a solution in progress? Uno, teacher, que llama al departamento de la compañía, podríamos decir. Okay. Uh-huh.
O sea que está enviando a alguien con una, un formulario y le da la solución, ¿verdad? ¿Cuál solución? Que enviar una nueva computadora. Let me send some with a complete from we can send enviar una nueva computadora, digamos, sería la solución. Vale, pero este can es de una posibilidad. Miren, we can send a new computer in no time, okay? Can send, miren, tenemos la palabra can, que es la del tema del día de hoy, ¿verdad? Pero vamos a ir a ver, bueno, y terminemos. What seems to be the problem with the computer? What seems to be the problem with the computer? Mm-hmm. What seems to be the problem with the computer? It was very slow yesterday. Okay. Mm-hmm. And it is hidden. Wow. It turned on today. Okay, so it doesn't turn on, ¿verdad? It doesn't turn on. Bye. Vamos a ver entonces. Nos vamos a ir para aquí abajito y vemos el complaint form. Este se los quiero dejar de tarea, ¿ok? Este va a ser hoy el fin de semana. Ustedes llenan este complaint form con datos, cualquier dato de información, ¿verdad? Pero acá abajo, ¿ya? Describe the nature of the complaint. Se van a ir a la conversación y ahí van a describir el problema, ¿ok? Aquí van a describir el problema que tiene María Ochoa, ¿ok? Es como que le estuvieran llenando el complaint form. Ustedes son el que enviaron a llenarla, ¿ok? Correcto. Entonces el lunes ustedes ya la traen llena, ¿verdad? Ahí va. Ahora aprendimos a describir el problema. Decimos el equipo y decimos cuál es el problema, ¿verdad? Ok. Vamos a ver entonces por acá. Esta fue la que vimos el día de ayer, miren, el could, con requests que son formales. Ok, vamos entonces page 48 now, ok. Y vamos a leer, how to use could for polite and formal requests. Vamos a leer, the modal verb could is used for polite and formal requests. Miremos cómo es el requests. Miren, esta es la estructura. Primero el could, luego el subject, luego el verb en forma base y luego el complement. Entonces, example number one, could you write these reports, please? Could you deliver these letters today, please? All right. Ponemos please, ya sea al inicio, o could you please. Antes del verbo pondríamos please, si no lo ponemos al final, ¿verdad? Ahí no le afecta. Va, esas son formal requests. Pero ahora vemos que podemos usar can también para hacer requests. Y la forma de la pregunta es exactamente igual. Exactamente igual. ¿Qué es la diferencia entre estas requests de arriba y estas requests de abajo? Es el lugar, el ambiente en que se usa y a la persona que se le hace, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Un ejemplo, a mi compañero de trabajo, yo le puedo decir, can you write these reports, please? O mi jefe me puede decir a mí, ¿ok? Me está viendo la mano, el Zoom. Ven. Entonces, can you write these reports, please? Mi jefe sí, ¿no se han fijado que el jefe a uno le dice, mira, y uno al jefe le dice usted, ¿verdad? ¿Se han fijado eso? Entonces, su jefe le puede decir a usted, can you help deliver these letters today, please? ¿Ok? Pero si yo le hablo a mi jefe, en una manera formal le voy a decir could, ¿verdad? A mi compañero de trabajo le voy a decir can. Bye. Entonces,
Vamos a irnos a un slide que tenemos por acá. Me deja pasar de un lado a otro. Hoy sí, vale, ahí vamos. Hoy sí, vamos a irnos para allá. Y vamos a ver cuáles son formales y cuáles son informales. ¿Ok? Vamos a ver. Estamos identifying, all right? Identifying. Miren. A ver, tenemos can y tenemos could for polite requests, ¿ok? Esto es para hacer solicitudes con respeto, ¿verdad? Pero tenemos formal and informal, ¿ok? Formal es con could and informal es con can, ¿ok? Vamos a ver entonces. Leamos la primera, a ver. Can we talk later? Can we talk later? Can we tell later? Talk. Can we talk later? Can we talk later? Can we talk later? Talk later. Podemos hablar más tarde, ¿verdad? Eso significa eso. ¿Podemos hablar más tarde? Yeah. Vamos a ver. Can I speak to the supervisor? Este ya es un cliente que llega directo con patada al pecho a hablar con el supervisor, ¿verdad? Anda algo molesto, bien directo. Can I speak to the supervisor? A ver todos. Can I speak to the supervisor? Ustedes como clientes pueden llegar así a un lugar, ¿verdad? Con un reclamo. Can I speak to the supervisor? Yeah. Can I speak to the supervisor? Can I speak to the supervisor? To the supervisor? No, nos oímos muy, muy enojados, pero tendríamos que ser un poquito molestos. Can I speak to the supervisor? Vamos a ver la siguiente. Can you send a confirmation email to my personal account too? Vamos. Can you send a confirmation email to my personal account to? Sería account to? Account. Can they bring the complaint form to sign it? Can they bring the complaint form to sign it? Veamos la siguiente. Could you give me your email address, please? Could you give me your email address, please? Could you check the monitor, please? It doesn't seem to work. Could you check the monitor? Could you help me, please? Could you please tell me what... Aquí es así, miren. Aquí hay dos preguntas en una sola, ¿ok? Entonces, could you please tell me what I am doing wrong? Could you please tell me what I am doing wrong? Could you please tell me what I am doing wrong? Super polite. Es formal. It's formal. Could you please tell me what I need to do next? Could you please tell me what I need to do next? Todas las que llevan could son formales, miren, todas las que llevan could. Todas estas que llevan can las podemos tomar como en un lenguaje informal, ¿ok? Vale, veamos entonces la última cosa por acá. Y ustedes
me dicen, ¿ok? Read and say if it is a polite or impolite request. Impolite, podríamos decir que no es amable, ¿ok? Que no es polite, ¿verdad? Pero no estamos diciendo formal o informal, ¿ok? Vamos a ver, formal o informal es, formal si lleva could o si lleva would. Informal si lleva can, pero aquí no estamos diciendo eso. Aquí estamos diciendo polite or impolite. Vamos a ver. Number one, can you come to repair the printer in the afternoon? Is it polite? No. Impolite request. Impolite. ¿Por qué es impolite? Can't. Es informal. Es informal. Pero no es que sea impolite, ¿ok? Siempre sigue siendo polite porque es una cosa, una manera indirecta, ¿verdad? Una manera indirecta de decirlo. Ok, vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a tomarlo así porque venimos de ese slide, ¿verdad? Donde estaba formal e informal, ¿ok? Lo vamos a tomar como correcto. Vamos, number two. Can she forward the emails to all the employees? Se fijan que aquí está negativo, mire. O sea que se puede negativo también, ¿verdad? Can she forward the emails to the employee, to all the employees? Sería polite or impolite? Polite or impolite? Formal or informal? Informal. Informal. Okay, bye. Vamos a decir en esta. I want to report this problem. Is that polite or impolite? Is it formal? Polite. Formal? Formal. It's formal. It's not formal. Miren. I want to report this problem. Muy directo. Okay. Right. Y no es polite. No es polite. Okay. No está equivocado, eso tenemos que entenderlo. No es que no se dice, claro que se dice, pero estamos aprendiendo una manera de convivencia amable, ¿verdad? De respeto. Entonces, si yo digo I want to report this problem, es directo. Entonces, I want to report this problem as informal. I want to report this problem as impolite. Impolite. Okay? I would like to report a problem. Polite or impolite? Polite. Very good. Polite. Formal or informal? Formal. Can you give me a hand? Este es dame una manita, échame la mano. Can you give me a hand? Informal. Formal or informal? Informal. All right. Number six, can you help me? Formal or informal? Formal. All right, sit down. Polite or impolite? Impolite. All right, can you pass me the salt, please? Formal or informal? Informal. 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 Es polite porque no le estoy diciendo solo pass me the salt. Además, le estoy diciendo please, ¿verdad? Se lo estoy diciendo indirecto con. Can you pass me the salt, please? It's polite, pero es informal, all right? I want to eat apples and bananas. Formal or informal? Informal. All right, is it polite or impolite? Impolite. Because it's too direct, right? Number 10, could you please do me a favor? Polite, formal. Yes. 11. Could you get apples and bananas? I'd like to have some today. Formal and very polite, right? Number 12. I would like you to come to and check the printer. Formal and it's polite. Very polite. All right. There you go. Can is informal, could is formal, would like to is very formal, okay? So there we go.
There we are, guys. Okay. Y ahí llegamos a la página 48 de nuestro libro. Ok. Vamos a ver entonces que el próximo lunes tenemos que haber finalizado ese complaint form describiendo el problema de María Ochoa ahí, ¿verdad? Ahí pongámosle que quien está reportando es María Ochoa y le ponemos los datos que nosotros creamos, ¿verdad? The address, the phone number, etc. All right. I will stop sharing. And please, everybody, get ready. I am going to call the roll. El lunes no pueden faltar, ¿ok? El lunes los espero a todos acá a las 8 en punto y que nos estemos conectados hasta el mero final. Por favor, vamos a ver. Voy a empezar con la lista. Everybody ready and say present. Edwin Salvador Hernández Márquez. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Thank you, Griselda. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present. Ok. Irma del Tránsito Alegría Hernández. Present. No, perdón. Alegría Martínez. I'm sorry, ya le cambié el nombre. Es que estaba leyendo arriba. I'm sorry. Qué bueno. ¿Qué tal le fue en el Black Friday, Irma? Es cansadísimo, en serio. Ah, sí, me imagino. Pero muy, muy, muy bueno. Gracias a Dios. Muy qué bien. Qué bueno. Me alegra, me alegra. Teacher, tell me, Jonathan. Perdón, le puedo decir ya presente porque se me está poniendo oscura la pantalla y no puedo ver los iconos. Okay, done. No problem, no problem. There you go. Perdón, perdón. Thank you, Jonathan. No problem. Bueno. Okay, vamos a ver Javier Ernesto. Perdón, Ivette Elvira. Present. Thank you, Javier Ernesto. Present, teacher. Okay. Jorge Alberto. Present, teacher. Carla María. Present, teacher. Very good. Carla Yamilet. Present, teacher. Okay. Catherine Brigitte. Present, teacher. Marco Rubén. Present. Santos Roberto. Present, teacher. Silvia Estela. Present, teacher. Okay. Vanessa Victoria. Present, teacher. Wendy Abigail. Present, teacher. Jonathan Alexander. Zuleima Guadalupe. Present. Álvaro Ernesto. Present. Romeo Ernesto. Present. Jonathan Alfonso ya se fue. Bueno, estamos bien. Entonces, la sesión 1-1 está disponible para Zuleima, ¿ok? Zuleima se quiere quedar el día. Ah, Zuleima se quedó ayer, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, ok. ¿Se quisiera quedar alguien más que no se haya quedado y que tenga deseo de quedarse el día de hoy? Podemos hacer juntos la tarea si quiere el que se quede. A ver. ¿No? Hoy hay tamalitos de costilla de cerdo. ¿Quién se quiere quedar? Todo así. ¡Ah, qué sabroso! ¿Verdad? Ajá. Bueno, no quieren tamalitos, ¿verdad? Ya lo dio hambre, dice. Ajá. Delicious. From Huayúa. Yeah, from Huayúa. Uh-huh. Ok, bien, entonces, por favor, les vuelvo a suplicar con todo mi corazón, hagan la tarea y hagan el examen, por favor, ya vengan con todo finalizadito para que el lunes, si imagínense, terminamos y ay, se me fue el internet, teacher, a las 12 de la noche y no han hecho todavía el examen. No, 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 no se puede, ¿verdad? Entonces, por favor, desde ya tienen todo el fin de semana para finalizar el curso, participar en las discusiones ahí en la plataforma. Y después
háganme favor para que usted esté seguro de que está correcto todo, hágale screenshot a su progreso, ¿ok? Al progreso en la plataforma para que así usted esté cabalito. Bien, los dejo entonces que se vayan a hacer la tarea y hacer el examen, ¿verdad? Okay. Good night, teacher. Have good a very night. Good night, everybody. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Okay, good weekend. Good night, teacher. See you Monday. Good night. Yeah. Good night, teacher. Take care. Good night.